¿Cómo sentís que va a ser el futuro de ellos? De Matilde y de Máximo. ¿En qué sentido? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo me los imagino? Libres. Los trato de educar con mucha libertad. Obviamente, con los límites para que puedan manejarse con responsabilidad. Pero yo a veces hablamos con Mariano, ¿viste? Digo, me hubiera encantado ser hija nuestra. Digo, bueno, este se llama el minuto de la modestia con Mariana Pabiani. Te cuesta imaginártelos porque, digo, no los quiero condicionar para nada. Ellos todo lo que me piden que quieren hacer, yo les dejo, ¿viste? Hagan, investiguen. Por ejemplo, a mi hija, yo no la persigo con la tarea. Ella, yo la veo que no estudia, que no hace la tarea. Digo, a mí no me molesta si vos no haces la tarea. Ahora, no quiero malas notas, o sea, pero obvio, no voy a estar atrás tuyo, estudiaste, hiciste la tarea, no, libertad, ¿viste? ¿Y entiendo, y muy bien por ahora. Ahora, el día que venís con la mala nota, bueno, ahí empiezan las restricciones, ¿no? Pero no quiero ser una mamá de esas que hace. La verdad es que no me gusta el rol de policía, ¿viste? Yo creo más en la libertad bien administrada y en que los actos tienen consecuencias. Con este tema de la transición de los medios y de los cambios en la tele, ¿estás pensando algo en otros ámbitos? Sí, de verdad que estoy pensando, estoy investigando un poco también, ¿no? Viendo que hay, todo va tan rápido y la verdad que la televisión se ve atravesada por este cambio tecnológico de una manera muy fuerte que si no empezás a mirar un poco para alrededor, sí, te quedás. Así que sí, estoy interesada. Todavía no sé bien por dónde, pero lo que sí entiendo es que me da otra, no sé, como que me relaja más otra plataforma. La tele está muy crispada, pero no la tele, sino lo que genera la tele, ¿no? Por eso decías, bueno, te iban a criticar. Digas lo que digas, a alguien le cae mal y lo hace saber, sí, y se genera. Y entonces eso es lo que un poco, a veces no te permite la tele probar cosas, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, quiero un ámbito. Bueno, sí, las redes son experimentales todavía hoy. Exacto. O sea, sí se puede hacer cualquier cosa y de todo, y ver. Pero hay otras plataformas, hay mucho para hacer y me parece que, bueno, teniendo el tiempo, por eso te digo, ¿viste? No sé hasta dónde. Yo estoy feliz con mi programa, te digo esto y por ahí sigo 10 años más, pero la verdad es que a veces me pasa que digo, si quiero hacer otras cosas, en algún momento voy a tener que parar, ¿viste? Porque si no, no se puede todo, te volvés loco. Y a mí no me gusta, ya no quiero, lo hice muchos años de mi vida y ya no quiero vivir tan apurada, ¿viste? Tan a mil. Ahora soy una mujer orquesta, que el antibiótico, a veces estoy en el programa y digo, ¿habrá tomado el antibiótico? Y entonces digo, no. Preguntale al aire, claro. Dime, ¿tomaste antibiótico? Aire, total. Estamos con 20 cosas a la vez y los hijos y la familia es mi prioridad.